Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Además es el consentido de las señoras, porque bueno, hoy nos platica que en el mercado tecnológico podemos encontrar, ya sabe, llévelo, sí, un sinfín de accesorios para nuestros smartphones, que estos, bueno, satisfacen las diversas necesidades que tiene cada una. Pero hoy, Wiki Chava, el rey de la tecnología, nos trae ese top 5 que no debe faltar para usted, señor, señora, que tenga los accesorios correctos para su teléfono smartphone. ¿Verdad, mi querido Wiki? Bienvenido. Y para tomar muy buenas fotos, porque luego, los he visto. Luego. Ya saben que el 25% de quienes tienen nuevo smartphone solo lo usan para tomar fotografías. Así ya que es. Tienen una cámara bien cara, pues sáquenle provecho. ¿Cómo? Vamos, échale. Pero a ver, Wiki. Número 5. O sea, traes cinco. Para que se pueden usar todos los smartphones, entiéndase, todos. Todos. Ok. Hay para todos, hay para muchos. Entonces, está primero este que le llamo la pinzita. Ay, ¿por qué se llama la pinzita? Porque este lo puedes poner como si fuera un tripié. Ah. Y supongamos que aquí está la bonita en mesa. En una mesa, ¿no? Como ves, en la mano, exacto, de la mesa, como no, aquí lo ponemos de es este lado. Es una prensa. Y luego ya nada más, exacto. Ah. Y lo dejas fijo para que no se mueva. El dedo no va a romper. ¿Qué pasó? Lo dejas fijo, este se puede mover. Pero a ver, espérate, este Wiki, lado. ¿A dónde va el teléfono colocado? Ahorita, vamos de abajo para arriba. Ah. Y luego, ya por último, en la parte de arriba es donde puedes poner el teléfono. ¿Quieres, okay, un teléfono? Aquí lo tenemos. Saque su teléfono. Y puede ser cualquier tipo de teléfono. Aquí está. ¡Ah! ¡Órale! Y con el clip de aquí arriba se sostiene. Ese es muy práctico, ya sabes, no falta la fiesta familiar, el cumpleaños del niño, lo que sea. Y ahora el tío Andrés toma la foto. Y ahora la tía Conchita. Mejor lo amarra, lo fijas a una mesa y todos salimos de la pero foto. Está les padrísimo. Cuento una historia dramática. ¿Qué pasó? Wiki, a mí me decían en las fiestas, tú eres el que sabes usar la cámara, toma las fotos. Y Wiki no salía en las fotos. Pero te digo una cosa, que a mí sabes cómo te pasa en el topo. Para esas cosas de video panorámico, que está sentada a la mesa toda la familia, y entonces lo que haces es que lo vas volteando y no se te va a mover también nunca, porque estás tomando a todas, ya sabes, la abuelita, la tía Conchita y las primitas, y todo, así, vuelta. Y esa es buena opción. Además, de hecho, tengo ahí imágenes donde yo lo puse ahora que anduve en un bonito lugar, en la Huasteca Potosina. En la Huasteca Potosina. Esa imagen donde yo lo puse en el barco. Mira. Y ahí se pudo. Este que estamos el viendo, barco. Justamente, el barco. La panga, perdón. Esa, el barco, dice Wiki Chava. Me encantaría como para barco, pero yo le veo cara como cara de panga. Qué bonita agua, mira. No, lo podrías poner en un barco si es que así fuera. Esto fue cerca de la cascada de Tamul y lo que estoy usando en ese momento es justo este. Es el aditamento número 4. Es el aditamento número 4. Mira. Es este bastoncito donde puedes poner el teléfono igual con uno de estos. Aquí lo. De hecho, es cualquiera. Puede ir uno de 5 pulgadas, de 5. Este también pulgadas, se estira, ¿no? Ese también se estira y lo puedes fijar con esta parte de acá abajo, ajá, a cualquier mesa o algo de madera y aquí ya puedes tenerlo bien detenido. Oye, este está padrísimo, ya, este órale. Está más sencillo de usar. Está la buenísimo. Neta, no quiero ser despectivo, pero ese pesa y este no. Entonces, si vienes en un lugar donde quieres tomar una... tócalo. Oye, está no más pesa ligero, nada. Sí, cierto. Está más ligero, pero este es para que lo, oye, lo dejes fijo. Y de cámara de vigilancia, de repente también para tu casa, para los mascotas. ¿Por qué o no? La nana, ¿verdad? Ahora, en este mismo lugar donde estaba, había alguna... Yo vi a la gente que sacaba su teléfono, adivinen qué. ¿Qué? Ajá. Pues en bolsita. No, para que no se moje. Para que no se mojara. En su práctica, eso, Ziploc. El gadget número... Tres. Entonces, es esta cosa que se llama Lifeproof. Ya nada más pones tu teléfono en esta parte de aquí. Luego le pones esta parte. ¡Ay! De acá. Es traje de buzo. ¡Órale! Para iPhone. Es traje de buzo para los ¡qué que van, bárbaro! Para los que van a la alberca, también para los que van a la playa o los que van en el vapor que tienen una llamada importante. No, déjate de eso. O los que nos ahogamos y luego se te ahoga en el baño. Le pones su traje de buzo antes de irte de pachanga. Y sí, se ahogó, pero buenísimo. No se murió. Y miren eso que está bien bonito, que eso aquí le pones los audífonos. Y le tapa los audífonos. Y puedes también escuchar del ¡ah, en serio! La música dentro del agua. Exacto. Claro. Órale, aditamento número 2. Vamos este por el 2. Este es el mejor, el que tú tienes. Este acá, a ver. Este funciona para... ¿Es todo uno solo completo? Este es un OtterBox, se llama. A ver, otra vez. OtterBox. Usted vaya a la tienda y pida un OtterBox. OtterBox. Ya lo pone de este lado y está diseñado para que aguante las caídas y los golpes de la vida. Ojalá nuestro corazón tuviera algo así. Vamos a ver, ¿se puede tirar así? Vamos a ver, vamos a ponerlo acá de este lado. Tíralo, usted tíralo. Tiene este. No, yo quiero... Mire, cuidado. Pero con gusto. Ahí va. ¿Así, listo? No, no, no. Una, Wiki, una, no, Wiki, tres, Wiki. ¡Ah! No, no, no. ¡Ah! Y sí le dio
pero con no, Toño, ¿eh? Para que le preste el teléfono al chamaco. A ver, ahora yo. Ahora ahí va, ahí va. Una, ahí va, a ver, jueguen pelotita. Jueguen fútbol. Y como que no lo cachaba. Como que no lo cachaba. Ahí va. ¡Ay, se me cayó! Y no. ¡Guau! ¿Qué hace si se rompe, va? Mira, este juega fútbol. Eso, hasta, oye, hasta Tochito. Ya nos queda un minuto. ¿Cuál es el aditamento número uno? Este es uno de los mejores para mí. Este lo pones. No, va a servir para el iPhone 6. Eso es una cosa de ya después de comprar el iPhone 6 ya no vamos a tener dinero para ese. Y ya lo pones aquí tu teléfono, que lo puedes poner también en tu bicicleta. Entonces, si te llueve o lo que sea, si le quieres conectar unas bocinas por esta parte de acá, aquí ya lo puedes conectar. Audífonos. Claro, lo que pasa es que hay unas bicicletas que tienen en el control de los manubrios, manubrios, un audífono y puedes escuchar así. Ajá. Como órale. Bluetooth, ya sabes. Yo les recomiendo que tengan bocinitas más que los audífonos, pero ahí como ustedes gusten. Está padrísimo. O sea, esto es para la bicicleta, este es de tus favoritos porque tú andas en bicicleta toda la ciudad. Ahí están, ya están los 5 gadgets, vamos a tener el resumen de los gadgets en nuestra página. Oye, a ver, una cosa veloz antes de irnos, ¿cuánto cuestan? Hay unos de 1,000 pesos, 400 pesos, 300 pesos y este... Acá la pesos. Caña de pescar. Esta. Sí. La caña de pescar, ¿a cómo está joder? Está como por ahí de 600 pesos. ¿En lo menos? Y 200 pesos. ¿En lo menos? Es que no está muy caro. No, la verdad. Están tan descabellados. El teléfono... Hay que protegerlo, sobre caída. Todo este, el de los golpes. Aquí se ve. Ya me gustó. ¡Ay! ¡Vámonos! Bueno, antes de vámonos que, a una antes pausita, Wiki señores. Llore. Y regresamos. Ya, perdón, Wiki. Todo, pero le hiciste con ganas, ¿eh? Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.